Hola amigos, soy saiker 1 y el día de hoy quiero hablar lo más serio con todos ustedes y no no es un chiste de veras quiero ser lo más seria, bueno más seria que de costumbre vale y les advierto que antes de iniciar este video mmm, les tengo que decir que no va a ser como todos los demás no estará llenos de clips de videos y la verdad es que la verdad es que solo van a ver mi fondo en un eterno loop y mi avatar para no hacer solamente morado el video y ocasionalmente otra cosa. Y si sientan que yo soy demasiado aburrida y sienten que van a entender la conclusión que saqué al respecto, pueden saltarse al momento que dejo en pantalla. Pero si lo que quieren es escuchar lo que tengo que decir, bueno, adelante, comencemos. Miren, la cosa es la siguiente. Los que están viendo este video, pero no son subs ni nada, seguro que verán que entre este video y alguno de los anteriores hay un, un tiempo relativo de diferencia. Mis subs ya saben que desde hace varios meses no subo gameplays y están incompletos, pero sí ocasionalmente loquendos con un poco de pónganle pseudo-comedia. Pero vale, el chiste en todo esto es que el motivo, como lo expliqué hace un buen tiempo, es porque... Tengo que salir de este cuatrimestre en serio con las mejores calificaciones y no necesito distracciones en este momento. Que honestamente no es que se note mucho si es que sigo subiendo, aunque sea lo que Pero es que saben, después de tanto análisis, me estoy dando cuenta de lo siguiente. Ya perdí mi motivación. Y sí, así como lo oyen, ya me desmotivé. Y no, 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 no crean que fueron ustedes. Yo les juro que es que no fue así. A ustedes realmente los quiero, prácticamente los amo. Y a los que ven mis videos pero no están suscritos, también los amo. Pero bueno, les voy a decir lo que pasó. Bien, la verdad es que soy una persona a la que le gusta hacer miles de cosas. Me gusta dibujar, me gusta pintar, esculpir, me gusta esto de hacer videos, me gusta leer, me gusta... Me gustan muchas cosas. Y, pero también es que soy una persona que no le gusta hacer una sola cosa todo el tiempo. Y si pierdo la motivación o las ganas de hacerlo... Las puedo dejar incluso a medias. Por ejemplo, tengo una figura llena de pintura sin terminar. Un ejemplo todavía más claro es este. Debo, en serio, demo. Muchos análisis a canales, pero es que sigo sin hacerlos o planearlos. Y no es porque no me interese mirar todos los videos del usuario y al final aportar algo, sino porque la verdad es que no tengo ganas de hacerlo. Solo puedo dejar los análisis... Y es que yo comienzo a suponer que ya es, tampoco hago los gameplays porque ya no tengo verdadera motivación en hacerlos, especialmente por el de Donkey Kong, honesta, honestamente. Siento que estoy tardando demasiado tiempo en acabarlo y hasta a mí me desespera el hecho de que me está tomando demasiado tiempo terminar un no tan simple juego, pero me toma mucho tiempo. Y bueno, ahora ya sé que probablemente te has saltado hasta este punto y más de medio video probablemente porque no querías oír mis tonteras absurdas. Así que te lo voy a decir tal y como es. Voy a terminar los juegos que estoy haciendo y hasta que me vuelva a dar la gana una vez más, vuelvo a hacer videos de gameplay. Yo lo que es lo mismo, se corta de tajo todo. Y ya sé, es algo tajante el decirlo de esa manera, pero es que la verdad, ya hasta para eso perdí las ganas. Ya no me siento muy cómoda con todo esto porque, la verdad, era estar en friega el viernes, sábado y o domingo grabar como loca, ya ni hacer una buena edición o que me gustara y subirlo para que ustedes lo vean. y es que francamente me sentí como que yo les estaba dando una enorme bofetada en la cara, no sé, sentí en mi interior que me estaba volviendo como esos estúpidos y si es que esos youtubers o como lo quieran llamar ustedes que hacen un video de 30 minutos, una hora y lo suben así sin una pizca de edición y esperan que el partner les haga llover dinero, que lo hace, pero bueno. Miren, no lo sé. Siento que me estoy yendo ya un poco por las ramas y es que tal vez es una especie de reflexión de año nuevo. Que para cuando ustedes lo estén viendo o escuchando, tal vez ya haya pasado un poco. Si es que no bastante el año nuevo. Pero yo estoy diciéndoles todo esto mero 31 de octubre. Digo, de diciembre. Porque yo siento que todos ustedes merecen una justificación más allá de... Tengo tarea, tarea la tenemos todos y tiempo libre también, pero motivación personal es lo que ya no tengo de momento. Solo quiero hacer videos cada que me acuerdo de que el canal existe y nunca no semana porque así lo programé yo supuestamente. Ese no era el objetivo de mi canal. La verdad es que mi motivo original o mejor dicho mi objetivo era prácticamente perder mi valioso tiempo haciendo videos que no mucha gente iba a ver, yo lo sé, pero que es que a mí igual me fascinaba hacerlos. Porque era lo que me gustaba hacer. Eran los juegos y los temas que yo elegía. Era lo que a mí me gustaba. Y era cuando yo lo elegía. No estaba sujeta a ningún horario autoimpuesto. Que el cual admito que antes sí podía cumplir. Y hasta con una medición más o menos decente. Y la verdad es que con el tiempo se volvió algo muy pesado para mí, el, el quedar de acuerdo, el hacer las llamadas, el jugar el juego, el quedarme a platicar y muchas veces a procrastinar, editar a las carreras, subir los videos el mismo día y prepararme para el día siguiente o peor, hacer la tarea a última hora, como siempre, por procrastinar y pensar en los videos al mismo tiempo. Y miren, ya sé, ya sé que es estúpido o muy, eh, ¿cómo se le diría? O muy salida fácil, si lo quieren llevar de alguna forma, el decir o echarle la culpa a estos puntos por el medio hecho de que yo estoy procrastinando. Pero admito que algo ha tenido que ver el pasármele el fin de semana jugando en lugar de hacer mi tarea primero y platicar con la gente en lugar de decir, debo trabajar. O peor, dejarme llevar y decir voy a trabajar y realmente nunca hacerlo y seguir platicando. Y eh, bueno, supongo que hasta aquí llega mi, pónganle análisis, reflexión personal de este año. Así que supongo que lo dejo por hoy, pero antes de nada, quiero darles gracias a todos ustedes. Gracias a la gente que aporta mucho al canal con sus comentarios y sugerencias de mejora. Gracias a todos los que han criticado de forma constructiva que de ellos he aprendido lo que está mal de mí, sin la necesidad de un análisis extenso de lo mala que soy en mi hobby. Gracias a los subs más leales que a pesar de todo siguen esperando a que dé una señal de vida en este canal y no se vuelven locos. También muchas gracias a la gente que aporta comentarios muy pendejos en el canal. ¿Por qué? Porque... Con ellos me doy cuenta de que mi hobby no es color de rosa, ni todo va a salir bien y a todos les gusta. Gracias, en serio, gracias a la gente que me odia, porque de ellos aprendí también que como hay gente que te quiere mucho, que aunque nunca muestres la cara, como hay gente que no te quiere, aunque no te conozca, y la verdad es que me han hecho soportar los insentidos que dicen y de alguna forma me han hecho mejorar mucho más. Y gracias a ti, a ti que me estás oyendo y que te has tomado la molestia de hoy durante estos que casi ocho minutos? Mis tonterías y entre comillas el calor de momento. En serio, gracias por aguantarme todo este tiempo. Y si no estás suscrito y si solo ves este video, por ejemplo, gracias a ti por verlo. Y gracias si es que has visto otro también esporádicamente. Tú, créeme, tú, el que está viéndolo pero no está suscrito, eres realmente quien está reflejando todo mi esfuerzo. Gracias de verdad. Y para todos en general, eh, yo espero volver con el contenido mejorado, con ideas nuevas o graciosas y de lo que en los este trata o de juegos. Y sobre todo, con motivación personal para avanzar. Hasta luego y que tengan buen año 2017.